una de las figuras más brillantes de la intelectualidad centroeuropea, un gran europeo, el filósofo checo Jan Patočka, que había sido perseguido primero por los nazis, más tarde por los comunistas, abrumado por el drama de la Segunda Guerra Civil Europea, la Guerra Mundial, el Holocausto, el Gulag soviético, fue elaborando escritos varios que se publicaron más tarde en francés con el título de Europa después de Europa. Para entonces, Patočka hacía décadas que había fallecido. En el año 77 había aceptado firmar junto a Václav Havel la carta 77, lo que le llevaría a la cárcel, a un interrogatorio brutal de más de 11 horas y poco días después a su fallecimiento. En aquellos análisis y aquellos comentarios, Patočka daba testimonio de la aparición de lo que llamaba un mundo post-europeo, al que identificaba con visión casi profética de la era planetaria. Y como antes Stefan Zweig, Patočka también aseguraba que Europa se había suicidado, su expresión, en las dos guerras mundiales. Pero sin embargo había generado una mundialización de Europa y de sus instituciones en una herencia espiritual que había que recuperar. Europa, concluía Patočka, debería repensarse en un mundo post-europeo, una nueva Europa después de Europa. La idea estaba en el aire en aquellos años, era una más de las evidentes consecuencias de la guerra. Por aquellas mismas fechas, concretamente el 16 de febrero del año 55, el gran historiador británico Barra Clough pronunciaba en la Universidad de Liverpool una trascendental conferencia titulada El fin de la historia europea, en la que aseguraba que tras pasar de la era mediterránea a la era europea y tras ella a la era atlántica, veíamos ahora emerger una era del Pacífico que nos fuerza a pensar el mundo de otro modo. Ello no significa, decía Barra Clough, que la historia europea haya terminado, por supuesto, pero sí que deja de tener significación histórica y pasa a ser una historia regional más, ya no la historia del mundo, como había sido durante los últimos siglos. Este libro, evidentemente, ha sido pensado con ese trasfondo, el de un mundo post-europeo y una Europa después de la era de Europa. Pero ha sido escrito, se ha dicho y lo reitero, por europeístas convencidos, profundamente preocupados por la marcha del proyecto que hace décadas llamamos Unión Europea. En el libro creo que hay muy pocas dosis de euroscepticismo, yo diría que ninguna, muchas sin embargo de preocupación y puede que en ocasiones alguna de desaliento, fatiga e incluso irritación. Estamos profundamente convencidos de que hace falta más Europa, no menos, y que hace falta ya mismo, quizás ayer y no mañana o pasado mañana. Eran años, sin duda, de exagerado e ingenuo eurooptimismo, a los que han seguido hoy otros de no menos exagerado, creo, europesimismo. Alain Touré, por ejemplo, nos ha hablado hace poco del fracaso en toda regla de Europa, de la desaparición de su papel mundial e incluso del fin del modelo occidental. Otros más moderados concluyen que Europa está en caída libre. Yo creo que en buena medida este pesimismo tiene relevancia. El Tratado de Lisboa no ha clarificado el proceso de toma de decisiones. La cumbre de Copenhague ha mostrado qué lejos está la Unión Europea de poder imponer un multilateralismo efectivo. Y la crisis económica, lo vemos estos días, pone en entredicho la misma continuidad del euro. Sin duda están cerca, mucho más cerca de la realidad, estos últimos análisis pesimistas que aquellos. De los eurooptimistas. Nuestro punto de partida, con el que comenzamos el primer capítulo, donde señalaba anteriormente Ana, es que la Unión Europea ha sido un éxito. Sin duda, el gran invento político de ese continente tras los terribles fracasos de los otros dos inventos del siglo XX. El primero se llama comunismo y el segundo se llamó fascismo. Un éxito certificado por el hecho de que jamás los ciudadanos europeos han vivido con mayor seguridad y menor riesgo de guerras o de conflictos, jamás han sido más libres ni han disfrutado de mayor seguridad jurídica y respeto a las personas, ni jamás han disfrutado de mayor prosperidad y bienestar. No es exagerado afirmar que nunca, jamás tantos vivieron tan bien, y esto los españoles lo debemos de saber. Tras este éxito, sin duda Europa se encuentra en una encrucijada, un punto de inflexión en el que puede jugárselo todo. Hay una marea en los asuntos humanos, decía Shakespeare y reiteraba hace poco Herman Van Rompuy en su discurso a los jóvenes del Colegio de Brujas. El principal reto de Europa, aseguraba Van Rompuy, no es el riesgo de guerra entre naciones europeas, tampoco lo es el de establecer la democracia. Nuestro principal reto, aseguraba, es cómo lidiar en tanto que Europa con el resto del mundo. ¿Cómo podemos imaginar la Unión Europea hoy en el océano geopolítico mundial? ¿Estamos todos en el mismo barco bajo la misma bandera?, se preguntaba Van Rompuy.
Lo cierto es que entre las próximas 3 o 4 décadas el mundo entero sufrirá, está sufriendo aceleradamente cambios drásticos como consecuencia de una segunda revolución política, social y económica solo comparable con la revolución industrial de los siglos XIX y XX, solo que esta es mucho más extensa, afecta a todo el planeta, aquella afectó a solo un tercio, es mucho más intensa y más profunda y sobre todo es mucho más rápida. Ello es causa y consecuencia, a su vez, de cambios demográficos, económicos y políticos de alcance histórico universal, como hubiera dicho Max Weber, con el ascenso de China, de India y otros grandes países que pasan a ocupar, que están pasando a ocupar en el mundo, posiciones similares a las que tuvieron históricamente hasta el siglo XVIII, antes justamente del ascenso de Europa con la revolución industrial. Todo ello tiene consecuencias importantes de todo orden: ascenso de una inmensa clase media mundial, movimientos de población, presión sobre los recursos energéticos, sobre las materias primas y los alimentos, también sobre el agua y el medio ambiente, emergencia de un mundo neomalthusiano y, finalmente, una muy profunda reordenación de la arquitectura política y estratégica del mundo, que desde la vieja bipolaridad de la Guerra Fría pasó a la unipolaridad de la hegemonía americana, pero desde esta se mueve aceleradamente en un terreno incierto. Una nueva bipolaridad asimétrica entre los Estados Unidos y China, una G2 dentro del marco de un G20 caracterizado ciertamente, como decía Ana, por la opacidad, una multipolaridad también asimétrica, un orden neo-westfaliano mundial, un mundo en definitiva de poder y de realpolitik para una Unión Europea que justamente ha sabido dejar eso atrás. En todo caso, como afirma Van Rompuy, mientras la globalización era esencialmente económica, se trataba de un juego de suma positiva, todos podíamos ganar. Pero hemos entrado, dice, en una segunda fase de la globalización política, tanto como económica, y la política, dice Van Rompuy, es acerca de rapport de force, el poder es relativo. Si uno gana, otro pierde. Mientras la prosperidad se extiende, el poder cambia. ¿Hacia dónde? Parece seguro que el resultado será una profunda alteración del centro de gravedad del mundo, que se mueve tanto en población como en poder político y económico hacia Asia y el Pacífico, marginando a Europa y a España dentro de Europa y reorientando tanto África como América, norte y sur, hacia el Pacífico.